San Salvador. La policía del Salvador arrestó a un pandillero de la lista de los 100 más buscados por varios homicidios y otros crímenes, informó el cuerpo de seguridad. La fuente estatal identificó al detenido como Giovanni Alexander Majano, apodado Demonio, detenido en la localidad de San Antonio del Monte en el departamento de Sonsonate Oeste. La policía señaló que el hombre, de 32 años de edad, cometió homicidios agravados y otros crímenes. Uno de los más violentos, El Salvador es uno de los países más violentos del mundo, con tasas de 103.81,7 y 60 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, 2016 y 2017, respectivamente, crímenes atribuidos principalmente a las pandillas. En esta nación centroamericana se encuentran los Mara Salvatrucha, MS-13, que Estados Unidos busca erradicar, el Barrio 18 y otros grupos. Guión con información de F.